especial agrado la firma de este convenio entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y el corporativo Baslo, porque pues representa una ventana de oportunidad muy grande en nuestro proyecto, tanto de vinculación como de extensión. Como lo mencionó el doctor Víctor, estamos por abrir a corto tiempo la licenciatura en manufactura. Bueno, creo que va a ser una posibilidad muy grande para nuestros futuros jóvenes. Bueno, pues Baslo es una empresa, como lo explicó el doctor, de manufactura. Hacemos, desarrollamos autopartes, pero no nada más nos estamos enfocando pues, en el desarrollo, sino también queremos hacer una innovación en nuestros materiales, ¿no? Nuestros procesos, en nuestros servicios que ofrecemos. Baslo es una empresa 100% zacatecana, tiene 12 años de establecida en Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, nosotros, el objetivo del convenio pues, es que tengamos estos recursos humanos especializados, profesores, investigadores que nos ayuden a hacer estos desarrollos, ¿no? A hacer estos productos de calidad. Gracias al trabajo que hacen los maestros, más en esta línea que ahora vamos a empezar a explorar, que es la licenciatura en manufactura, pues este tipo de convenios a la licenciatura le van a ayudar. Esto nos va a ayudar que los chavos se capaciten, que agarren experiencia, que tengan un contacto directo con las empresas. Y en el caso particular de ellos, pues les ayuda a consolidar más su trabajo que vienen realizando. Es un cuerpo académico ya consolidado. Su maestría, su doctorado están en el CONACYT, ahora van a emigrar a la licenciatura. Y pues efectivamente, con todo este proceso, pues nos va a ayudar a que entre los mismos jóvenes puedan tener una superación académica. Y a la universidad este tipo de convenios le ayudan muchísimo, ¿no? Esta vinculación que pueden tener con el sector productivo, ya en los hechos, le resulta un buen beneficio a la universidad y nos permite, pues, ir teniendo este tipo de vinculación con ustedes.